Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina o Kat, como muchos de ustedes me conocen. Y hoy en este canal voy a traerles un tag. Se llama el Latina Tag o el tag de la latina. Alguna de ustedes también me pidió que lo hiciera, pues me lo investigué y me pareció que estaba muy chévere. Así que sin más preámbulos, empecemos con este tag. A veces me preguntan que qué labial estoy usando y bueno, ya que me lo acabo de aplicar porque para hacer este video me quise poner unos labios rojitos, hay mucha luz acá. Entonces este labial que estoy usando hoy es de la marca Maquillage y es de la línea Ultra Mate y es en el tono 305, un color bien bonito. No sé si lo puedan conseguir en otros lugares, pero les voy a mostrar otro que se parece mucho a este. Este labial se parece muchísimo a este, que este sí es más fácil de encontrar. Este es de Rimmel, también es uno con un poquito mate. Se los voy a mostrar. Hice porque ayer me puse este y hoy me puse este y pintan igualito. Se ven súper igualito y este es un poquito más mate que este. Este es más como cremosito, a pesar de que es de la línea mate. Este es de Rimmel, que es de la línea de Matte Factor o el Factor Mate, y es el número 810. Este labial a mí me gusta mucho y lo compré por error, porque un día iba saliendo, tenía un evento y me llevé todo el maquillaje para maquillarme en el carro y no llevé el labial y me tocó parar en una estación de gas y comprarlo. Este era el único color que tenía, era el único labial que tenían y lo compré 10 porque no hay más, pero me encantó, así que fue una bonita coincidencia. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, que estoy hablando mucho de labiales y esa no es la idea de este video. La primera pregunta de este tag es ¿cuál es tu nacionalidad? Y bueno, muchos de ustedes saben, y si no saben, hoy lo van a saber, yo soy colombiana, 100% colombiana, nací en Colombia, crecí en Colombia, pero vivo en la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. La pregunta número 2 es ¿cuál es el plato típico favorito de tu país? Bellezas, a mí me encanta la comida colombiana, la buena comida de nuestra tierrita, a mí me fascina. Y también, bueno, igual me gusta la comida de todas partes, me gusta la comida latina en general, pero obviamente la colombiana, porque fue con la que crecí, la que aprendí a cocinar y todo eso, y es la que preparo más que todo aquí en mi casa. Yo soy de la costa norte de Colombia, soy del Caribe colombiano, entonces allá comemos muchos pescados. Yo no soy de comer comida de mar, pero sí como pescados y me acostumbré a comer pescados fritos. Entonces hay un plato que voy a buscarles la foto, que es un plato típico de mi tierra, que es arroz con coco, con pescado frito, unos pataconcitos o tostones como le dicen en otros países, y un poquito de ensalada como fresquita, ensalada de tomate que esté un poco como verde, lechuga, un poquito de zanahoria y cebolla. Bueno, no me como la cebolla, pero además sí me lo como, y bastante limón. También me encanta la cazuela de mariscos, un sancocho de pescado así bien delicioso, eso me encanta. Me gusta, por ejemplo, de la parte del interior de Colombia, me encanta el ajiaco, que es el plato típico tradicional de allá, me fascina. Y fue allá donde aprendí a tomar sopas, porque yo no era de comer muchas sopas diferentes, a sopas de pescado, sopas de pollo, de rabo, de costilla, de vaca, de esas cosas. Pero en Bogotá aprendí a comer como sopas diferentes, como el ajiaco, y más sopitas con la comida, porque la verdad es que como en la casa me obligaban, no era que me gustara mucho. Pregunta número 3 es ¿cuándo fue la última vez que visitaste tu país? Y bueno, antes en un video en el otro canal les había comentado que estuve en diciembre en Colombia. Eso lo supieron ustedes hace poquito porque les mostré un haul de compras. Celebré Navidad con mi familia. Yo no hubiera ido esta Navidad a pasarla con mi mamá, hubiera cumplido 20 años sin estar con ella para Navidad. Así que hicimos el esfuerzo, así que viajé con las niñas con mi muleta. Porque me había doblado un pie, pero así con muletas me fui para Colombia. Y mi dosis, la primera vez que viajo sola con mis hijas, fue una experiencia diferente. Nunca había viajado sola, como les digo, pero la pasamos muy bien y mis niñas se divirtieron y pasaron una Navidad increíble. La verdad, la verdad, la verdad es que no me arrepiento de ese viaje, porque estuve con mi familia y fue un viaje en el que solamente estuve con ellos. No visité casi, no salí a pasear, no salí a bailar con mis amigos, no salí a esas cosas. Todas las personas que me vieron me vinieron a ver a la casa, porque la verdad es que mi idea era pasarla con mi mamá para como que responder un poquito todo este tiempo que no estuve pasando con ellas estas épocas. Pero la pasé súper bien. Pregunta número 4. ¿Cuál es tu lugar favorito para visitar en tu país? Colombia es hermoso, no es porque sea mi país nomás, pero Colombia tiene muchísimas cosas que visitar. Colombia tiene muchísima, muchísima naturaleza. Si te vas para el norte es una cosa, si te vas para el sur es otra cosa. Para el interior de Colombia, para las costas, tenemos dos costas, tenemos montañas, tenemos selva,
tenemos nevado, tenemos todo. Tenemos una zona cafetera divina. Entonces, en Bogotá, en la capital, también hay lugares lindos que conocer. Entonces, yo les diría que Colombia es lindo conocerla en cualquier lugar. Pero mi lugar favorito, yo soy de La Guajira, yo soy de Riohacha. Mi lugar favorito para visitar en Colombia es el Cabo de la Vela. Para ir al Cabo de la Vela tienes que ir en un wheelie, en un carrito, en una cuatro puertas, en un carro que sea muy fuerte. Porque para llegar allá no hay carreteras, tienes que ir por arena y destapado. Entonces es un viaje que es cansador, especialmente si vas con niños. Van a llegar súper cansados y la brincadera... La brincadera lo va a hacer llegar tal vez con dolor de cabeza, pero una vez ustedes lleguen allá, vale totalmente la pena estar en la playa, sentir la naturaleza en contacto contigo. Eso es hermosísimo, caminar por ese arenero, ver gente indígena, los indígenas guajiros, que nos muestran mucha cultura, muchas cosas. O sea, para mí, mi lugar favorito es el Cabo de la Vela, pero les digo, es difícil llegar. Pregunta número 5, ¿has visitado la capital de tu país? Belleza, no solamente la he visitado varias veces, sino que tuve el placer de vivir 5 años allá. Que fueron difíciles al principio porque yo no me adaptaba, yo soy de la costa, soy lo que ellos llaman una calentana y ellos son los que yo llamo los cachacos. Entonces pues el choque de cultura al principio fue difícil porque claro, yo escandalosa, hablaba muy duro, hablaba muy rápido, andaba en sandalias con tremendo frío, pero luego que me adapté fue espectacular. Yo trabajé allá, estuve modelando, estuve bailando, estuve trabajando en almacenes, hice muchas cosas, siento que crecí psicológicamente allá. Estudié, tuve la oportunidad de estudiar, mi carrera la estudié en Bogotá. Y bueno, fue una ciudad que me enseñó muchísimo. De hecho, si yo algún día puedo volver a regresar a Colombia, tal vez viviría en Bogotá, porque de verdad me gusta mucho. Pregunta número 6, ¿cuál es el postre favorito de tu país? Ay, chicas, los postres colombianos también les digo que son súper ricos. Miren, yo le voy a decir que tal vez yo conteste igual que conteste cualquier persona. Cada persona extraña los dulces, la comida de su tierra. Entonces yo extraño muchísimo esos dulces. Me encantan, por ejemplo, de Bogotá, me encantan los merengones con guanábana y fresa. Me fascinan. Me trae muchos recuerdos porque me acuerdo que iba uno así como de viajecito. Viajecito en carretera de 1 hora, 2 horas para algún pueblito. Y en las afueras encontraba uno de los carros destapados con todos esos merengones vendiéndolo en la carretera prácticamente. Eso es lo que me encanta de Bogotá. Y luego, después de la parte de la costa, me encantan todos los dulcecitos que tú puedas imaginar que las negras palenqueras de Cartagena venden en su cabeza. Esas mujeres son divinas, cómo se agarran esa ponchera llena de dulces, se la sostienen sin siquiera tocarla. A mí me encanta y todo lo que venden ellas me gusta. Me gustan los enyucados, me gustan los caballitos, me gustan las alegrías. Les voy a mandar fotos de todo eso para que ustedes se imaginen. Me gustan los dulces de leche. Uno de mis dulces favoritos es el de piña con coco, súper rico, recomendadísimo. Dulces de ñame, dulces de plátano maduro. Pero mi favorito, el que me trae como que recuerdos de mi infancia, es la alegría. La alegría es una pelota así, de crispetas. Hacen las crispetas y luego las bañan en caramelo de azúcar y le ponen pedacitos de coco frito. Y eso es súper riquísimo, eso es una de las cosas que más me gustan. Y el dulce de papaya y el dulce de piña con coco. Pregunta número 7, ¿dónde es la ciudad o pueblo de donde tu familia es y qué es lo que más te gusta de ella? Bueno, nosotros somos de la costa Caribe, de la costa atlántica colombiana. Mi mamá es de un pueblito que se llama Caracolí, Sabana de Manuela, que queda cerca a otro pueblo grande que se llama San Juan del Cesar. Entonces ellos eran de ese pueblito, pero por razones de violencia ellos tuvieron que desplazarse hasta otro pueblo en La Guajira, pero quedaban lejitos, ¿no? Quedaban lejos. En ese tiempo imagino que viajarían muchísimo porque mi mamá estaba pequeñita cuando ellos se mudaron. Mi mamá tenía unos 14 años cuando ellos pues fueron desplazados. Llegaron a este pueblo que se llama Barbacoas, que queda cerquita de Riohacha. Era un pueblo muy pequeñito. En ese tiempo tal vez tendría unas 60 casas o algo así. Y bueno, allá fue donde conocí a mi papá, que mi papá es de ese pueblo. Yo nací en Riohacha, en la capital de La Guajira. Bueno, ahí fue donde mi mamá, luego de que vivieron en este pueblo donde ella conoció a mi papá, se fueron a Riohacha para que mi mamá siguiera estudiando. Mi tía se fue a Valledupar porque tenía unas tías allá, entonces pues la familia se dividió un poquito, pero mi mamá y mi tío se fueron con mis abuelos para Riohacha. Allá fue donde yo nací, donde yo crecí hasta mis 15 años, que me fui a vivir a Valledupar. En Valledupar viví 5 años casi y luego me fui a Bogotá y viví otros 5 hasta que llegué acá. Así que imagínense todo lo que he recorrido. Prácticamente yo soy de Riohacha, pero ya les dije de dónde viene mi mamá y de dónde viene mi papá. ¿Qué es lo que más me gusta de estos lugares?
De estos lugares me gusta el calor humano que hay, el cariño de la gente, de que tú conozcas a alguien en la calle y te pregunte enseguida que quién es tu familia, que te digan, ¿y tú de quién eres hija, ve? No, yo soy hija de la señora Rosa y del señor Beto, de esta familia. ¡Ay, tú eres sobrino de no sé quién! Sí, de no sé quién. Todo el mundo se conoce. ¡Ay, tú eres sobrina de, tú eres nieta de esta persona, tú eres prima de esta persona! Siempre que tú conoces a alguien, esa persona va a conocer a alguien de tu familia. Porque en estos lugares, a pesar de que no son tan pequeños, pues sí son relativamente pequeños, pero no tan pequeños como un pueblo, pero todo el mundo se conoce, porque es gente que está en el día a día, que se conocen que en el mercado, que en la tienda, que en el colegio. Entonces es súper chévere porque nunca se siente uno solo, siempre está acompañado. Y eso es una de las cosas que más extraño de mi tierra, que aquí nadie lo conoce a uno, que aquí uno pasa muy desapercibido, que aquí nadie se da cuenta de uno. Allá todo el mundo se da cuenta, allá uno tiene un noviecito y ya todo el pueblo lo supo, que no es bueno, pero bueno, al menos uno siempre está como que protegido y como que acompañado, como que cuidado por más gente. La pregunta número 8 es, ¿qué lugares de tu país no has visitado pero que te gustaría visitar? Bueno, la verdad es que yo estando en Colombia viajé poco. Yo me desplazaba entre mi ciudad y el pueblo de mi papá, que nos llevaban de vacaciones allá en Semana Santa, en las vacaciones de junio, y luego en las vacaciones de diciembre siempre nos mandaban a Valledupar con mis otras tías. Entonces lo que yo viajaba era Riohacha, Barbacoas, Riohacha, Valledupar, pero casi nunca pude salir. A veces íbamos a Barranquilla por alguna cosa así extraordinaria, o también teníamos familia en Sucre, en Sincelejo, hay unos familiares. Algunas veces viajamos para allá, algunas veces viajé a Córdoba, que era donde estaba la familia de la esposa de mi tío, y entonces íbamos de paseo con mis abuelitos, me llevaban a mí porque era la más grande, entonces me llevaban. Conocí pueblitos por ahí. Después que me fui a vivir a Bogotá, pues tuve la oportunidad de conocer cerquita de Bogotá, Melgar, Villavicencio, estuve por allá, estuve en Tunja, estuve en Girardot, en esos lugares. Hay un lugar que también conocí, Villeta, que es la tierra de la panela, allá también lo conocí. Estuve en Medellín también unos días. Ah, también estuve en los llanos cuando estaba en mis épocas de modelaje. Estuve en los llanos en varias ocasiones, como 2 o 3, y bueno, eso fue lo poquito que pude viajar, pero no conocí más nada, y se quedaron muchísimos lugares por los que quise conocer. Por ejemplo, me encantaría conocer toda el área del Eje Cafetero, me encantaría conocer esa parte, quisiera ir a Bucaramanga, me gustaría volver a Medellín y conocer un poquito más Cali, me gustaría conocer muchísimos lugares de Colombia, chicas. Entonces pues sí, quedaron muchos lugares que me gustaría conocer, lugares a los que quisiera volver ahora que estuviera demostrándoselo a mis hijas, pero bueno, eso, espero que Dios me dé vida para conocer algunos, no todos, porque no tengo la ambición de conocer todo. Ya, yo tengo una familia y pues no puedo como desplazarme y hacer lo que quisiera, porque mi sueño era coger una mochila, meterle ropa y cosas y arrancar. Ya, eso no se puede por el momento. Tal vez cuando mis hijas estén más grandes y quieran arriesgarse conmigo, pues hacemos algo así, pero por ahorita no se puede. Otro lugar, el que no conozco pero quiero conocer, es la Sierra Nevada de Santa Marta. Quiero ir con los indios Kogis, con los indígenas Kogis. Quiero ir allá, quiero caminar. Yo sé que allá es bien frío, y bueno, he estado viendo videos de gente que ha hecho como desafíos yendo allá, y son 4 días de caminata. Eso me gustaría hacerlo, pero para eso tengo que estar en forma y que mis hijas estén en forma, porque es un viaje que me gustaría hacer con ellas y con mi esposo. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado muchísimo este video, de verdad. Cualquier cosa que quieran saber más, déjenme en la parte de los comentarios. Estoy haciendo estos videos complaciendo peticiones. Mírenme la hojita, yo escribo, yo reciclo hojas viejas, y en la parte que sirve escribo, y aquí coloco todo mi tag. Tengo todo guardado en un folder, en una carpeta de estas que se le pone un ganchito, para ir haciendo a medida de que pues me vaya dando el tiempo. Cuando salga y me arreglo un poquito, aprovecho que ya estoy lista y pues lo hago. Así que ya saben, déjenme sus peticiones, dejen saber qué quieren que haga. La idea es no dejar pasar una semana sin que tengan videos, así que bueno, por aquí los estoy esperando. Espero que me apoyen, que me ayuden a crecer, a ver si YouTube se da cuenta que yo ando por aquí, por estos lares. Y bueno, yo por ahorita me despido mandándole muchísimas bendiciones y muchísimos besitos. Cuídense mucho, chao.